Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Livia Rodríguez y para hoy les quiero enseñar así... ¡Ok! Me acabo de dar cuenta que me estoy sintiendo mejor. ¡Sí! Gracias a Dios, Dios mío. Ay, porque de verdad que estaba bastante enferma. Pero bueno, les quería mostrar a ustedes cómo levantar esa cara de enferma como la que yo tengo ahorita. Cómo hacerla esa cara un poco más viva, un poco más risueño, un poco más jovial, porque vamos a ser honestos, parezco una walking dead, un muerto caminante. Es así, lo sé, lo admito, lo comprendo y lo acepto, pero a veces en estos momentos como que no me quiero ver así y quería ofrecerles para ustedes un tutorial en donde supieran algunos tips y algunos trucos para verse un poco más levantada y más viva. Y de paso, esto va a ser una edición de invierno también porque les quiero mostrar cómo mantener tu cara hidratada en estos días tan fríos en donde tu cara realmente no sabe cómo reaccionar, porque con estos cambios de temperatura a veces amanecemos a menos 6 grados, a veces amanecemos a menos 10, a veces sube a 2 grados o a 3 grados y realmente es un proceso bastante crazy y bastante hormonal en donde está involucrada tu cara, tu físico, tu piel, y quería como que brindarles una opción a ustedes para que mantengan su cara en un balance. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Siempre les comento a ustedes lo importante de la hidratación y voy a comenzar por eso. Mi cara no tiene ningún tipo de hidratante en este momento y voy a comenzar con los hidratantes de Clinique. Este es el Clinique Moisture Surge y este es el Dramatically Different Moisturizing Lotion, que es súper popular. Así que les voy a estar mezclando los dos. Y esto lo he estado haciendo cuando he salido en estos días de invierno frío. Es lo que he estado haciendo como que para avivar un poco mi cara. Y es que comprendo que a veces uno no quiere colocarse millones y millones de productos. Incluso en estos tiempos de invierno es cuando nuestra cara parece avejentarse un poquitico más, porque realmente como que se pela, tiene una apariencia un poco dura y reseca. Y yo le huyo a todas esas apariencias. Lo que sea duro y reseco, no. Esta rutina tampoco tiene muchísimos pasos. Fíjense que el paso número uno es hidratar tu piel. Y ese es un paso en donde nosotros comenzamos a hacer cualquier rutina de belleza, porque hidratar nuestra piel es lo más importante para que nuestra piel se vea hermosa y refleje lo que realmente somos. Utilizaré estos dos productos. Voy a comenzar con este Extraordinary Oil de L'Oreal y esta base Fit Me de Maybelline. Esta base es una base que esto provee de un glow y de una hidratación, porque no es un efecto mate, y esto te va a ayudar con esos nutrientes y a que tu cara se vea muchísimo más luminosa y más juvenil. Los dos los voy a mezclar y este aceite realmente me gusta, creo que se los mencioné en el video de mis cuidados de la piel del 2016, que es un aceite que tiene fácil absorción, no te deja efecto graso y eso es lo que estamos buscando. Voy a colocar una gotica, dos goticas, voy a colocar alrededor de una, dos, tres, cuatro. Voy a mezclarlo así con mi dedito y lo voy a repartir generosamente por mi cara. Y esto me va a proveer de un poco de cobertura y un poco de color y viveza a mi rostro. Y es lo que estoy buscando. Ok, tengan en cuenta que yo tengo el cutis bastante graso y esta rutina me ha funcionado, no ha dejado mi cutis que sea súper, súper grasoso. Al contrario, lo deja luminoso y lo deja con muchísima vitalidad. Así que vamos a difuminarlo con esta brochita de Primark. Y ustedes saben que he estado obsesionada con estas brochas porque...
ya que aplicamos nuestra base con nuestra super hidratante mezcla, vamos a pasar al área del corrector de ojera. Mis ojos no se quieren acomodar a la forma que siempre lo hacen, pues realmente necesito iluminar bastante mi área de la ojera para que se vea mucho más despierta. Pero no me gusta utilizar un corrector muy fuerte. En este caso estoy utilizando el Stay Natural de Essence y este de New York Color Liquid Smoothing Skin Concealer. Y los estoy como que mezclando los dos. Uno tiene un fondo un poco más rosado y otro tiene un fondo más beige claro. Así que con esas combinaciones voy a llegar a China. Voy a comenzar sellando mi área de la ojera y voy a estar utilizando el polvo Olaplex Made de Essence. Sí es importante como que sellar todo este montón de productos líquidos. Para sellar el resto de mi cara voy a estar utilizando el Fit Me de Maybelline. Realmente hoy es un día en donde me he sentido muchísimo mejor. Uy, sí. Ahora maquillaremos nuestras cejas. Y creo que las cejas es un punto bastante importante en donde ustedes no se quieren saltar este punto y no las quieren dejar por fuera, porque las cejas enmarcan tu cara y le dan una viveza extra. Así que nunca se olviden de sus cejas. Dígame que no es un cambio las cejas. Dígame que no es un cambio las cejas. Sí. Sí. Sí lo es. Ok, vamos a broncear un poco nuestra cara y a darle dimensión. Y voy a estar utilizando este Giant Bronzer Medium Skin de Prima. Broncear tu cara le va a dar vida en estos momentos en donde nos encontramos a nuestro nivel pálido extra. Realmente en el invierno como que todo nos echan cloro y nos aclaramos muchísimo. Pero yo en el invierno quiero seguir luciendo como que vengo del Caribe. En esta misma paleta de Prima vamos a estar trabajando un poco en nuestros ojos. Y en nuestros ojos le vamos a hacer como que un look bastante sencillo. Algo solamente que les dé un poquitico de profundidad y de vida. Y vamos a estar utilizando este tono marroncito en todo nuestro párpado. Y no se preocupen si lo hacen de una forma desordenada. Realmente no quiero hacer un look demasiado estructurado. Quiero hacer un look bastante natural y que nos ayude a levantar nuestro rostro. Vamos a pasar al rímel y esta parte es bastante importante porque es lo que va a permitir que nuestra mirada se vea viva y abierta y hermosa. Así que no nos olvidemos del rímel. Seguiremos trabajando con nuestra piel, que es sin duda el paso más importante. Y vamos a estar iluminándola, por supuesto, con Champagne Pop. Y lo vamos a colocar en los puntos más fuertes de nuestro rostro, en el tope de nuestras mejillas, un poco en la puntica de la nariz, en el arco de Cupido y en el área del lagrimal. Utilizaré un rubor
en tono peach o naranjita, porque eso va a ayudar como que a amplificar nuestro bronceado y le va a dar un aspecto más lindo a nuestro rostro. Ahora nos vamos a ocupar de nuestros labios. Este creyón de Primark en el número 09. Ay, qué linda color. Ok, mis lindas, y este es el look que les vengo a ofrecer a ustedes para estos días fríos de invierno en donde queremos seguir protegiendo nuestra piel y a veces nos sentimos que la cara nos toca el piso. Si a ustedes les gustó este tutorial, por favor, denle un like. Si no te has suscrito a mi canal y sientes alguna conexión conmigo, por favor, hazlo. Yo subo videos todas las semanas. Si tienes alguna sugerencia de algún tipo de maquillaje, de tutorial, de video que estés interesado en que yo realice, por favor déjalo escrito aquí abajo en la cajita de información y yo muy, muy, muy feliz voy a hacer lo posible por satisfacerlos. Desde aquí yo les mando un beso grande, que tengan una semana maravillosa y adiós. Besos. Miau.